Muy buenas tardes. Nuevamente, volviendo a esta segunda parte de este interesante curso Residencia y Supervisión de Pavimentos, ¿no? Sabemos que tanto el residente como el supervisor son los responsables de la ejecución de la obra, ¿no? Y es un tema realmente muy interesante. Les manifestaba en la mañana que definitivamente nosotros tenemos que actuar tomando en cuenta la normatividad vigente, y el Ministerio de Transportes, a través de su sistema de normas, ¿no? Ha tenido bien, pues, aprobar, ¿no?, desde los reglamentos nacionales, entre ellas la de gestión de infraestructura vial, los manuales de gestión, que son parte de este reglamento, y las normas complementarias. Habíamos visto algunos alcances del reglamento, habíamos hecho referencia también al reglamento de jerarquización vial, habíamos hablado inclusive de las normas complementarias, entre ellas se encuentra, pues, el glosario de términos y también un manual para supervisores de obras viales, ¿no? Y es necesario, digamos, tomar en cuenta esto. Bueno, y el documento principal y muy directo para la ejecución de la obra, que es el expediente técnico, ¿no? Que es el desarrollo, pues, en base a lo establecido en la normatividad que emite el Ministerio de Transportes, su sistema de normas, ¿no? Bien, hemos hablado acerca, pues, de una actividad importante como es las explanaciones, en donde tenemos las explanaciones relacionadas con los cortes, ¿no? Roca fija, material suelto, etc. Y también habíamos hablado sobre los terraplenes, los rellenos, ¿no? Hemos hecho una descripción, ¿no?, y las exigencias, pues, para la aprobación, tanto de los cortes como de los rellenos o los terraplenes, o cuál debe ser el accionar del residente, ¿no?, las exigencias y la forma de controlar del supervisor para llegar a una aprobación, ¿no?, y continuar, pues, con este proceso constructivo. Es interesante, en la medida que nosotros respetemos lo normado, lo que está especificado, con toda seguridad que vamos a lograr éxito en la ejecución de una obra vial. Bien. Ahora sí nos toca hablar, seguiríamos todo lo que es la eje 2013, realmente es muy extenso hablar, ¿no? Si solamente habláramos, por ejemplo, estabilización de suelos, que es importante, pero ya el tiempo parece que no nos va a dar más. Vamos a tomar partidas básicas, como es la base granular. No vamos a hablar de la subbase, porque el tema sería muy similar a la, ¿no? Nosotros sabemos que existen bases granulares y todo tiene desde un inicio, ¿no? La que se ha hecho pavimentos, la base granular ha sido, pues, un elemento muy importante en la ejecución de pavimentos, ¿no? Y también la subbase. Ahora sabemos que existen inclusive bases que pueden ser modificadas a través de ciertos estabilizadores, como químicos, como cemento, para cal, también de emulsión asfáltica, polímeros, etc. Pero en este caso vamos a estudiar las bases granulares, ¿no?, que tiene una característica muy similar a la de las subbases para este tipo de tema, ¿no? Ya que estamos hablando de supervisión y residencia, ¿no? Para ilustrar la, ¿no?, vamos a hablar acerca de los requisitos de la base, pero más o menos para ilustrarlos, tenemos una figura acá en esta diapositiva, la parte superior, de mi izquierda, ¿no? De un volquete que está dejando en pista el material, ¿no? Material, después tenemos
ya la actuación de una, en la parte central, de una motoniveladora, la que va extendiendo este material de base granular, es una descripción. Pues en esta otra, en la parte de superior derecha, la motoniveladora está, ¿no?, mezclando o batiendo el material para llegar a una uniformidad tanto granulométrica como de humedad, ¿no? Y bueno, tenemos también el regado, que a veces es necesario, de acuerdo a lo que el capataz en obra pues determine, la necesidad de regar para llegar a un óptimo de contenido de humedad, ya que de esa forma vamos a lograr una compactación adecuada. No nos olvidemos que hoy en día, no solamente para probar una compactación, es necesario que supere, por ejemplo, este mínimo 100%, en el caso de las bases, sino que también se tome en cuenta el porcentaje de humedad, ¿no?, de la muestra que se está haciendo el ensayo de densidad de campo, ¿no? Y hemos hablado en la mañana de que tanto las urnas antes deben de tener una variación no más de 2%, ¿no?, de contenido de humedad. También tenemos, ¿no?, ya un rodillo compactando, ¿no?, un rodillo autopropulsado, ¿no?, con una rola en la parte delantera, ¿no?, y dos neumáticos atrás, viene compactando y es más o menos el proceso constructivo de una base granular. Ingeniero, sí. ¿El rodillo pata de cabra, cómo se utiliza ahí? El pata de cabra generalmente se utiliza más para suelos arcillosos, ¿no?, y a nivel de suelo, básicamente. Cuando se trata ya de bases granulares o bases granulares, ya digamos, la maquinaria idónea, diría de modo, es, y que está normado, es el rodillo autopropulsado. Sí, pero sí sirve para pata de cabra, como tiene unos dados, ¿no?, en su rola, sirve para estabilizar, ¿no?, cierto suelo, básicamente más un poco arcilloso. Es muy poco, no hemos visto, no se ve, al menos acá en la Valle, que pero existe. Bueno, el manual del MTC nos dice que este trabajo, ¿no?, de base granular consiste en la construcción de una o más capas materiales granulares. Miren, de repente el expediente manda, ya depende de la estrategia, del planteamiento, de la propuesta que haga el proyectista, ¿no?, la base, ¿no?, puede estar planteada de la siguiente forma, ¿no?, por requerimiento estructural, porque tiene un aporte, porque... Perdón. Sí. ¿Esas diapositivas no han dado esta parte? Sí. Entonces hay que... A ver. Sí. No. Ya. Miren, sí, eso van a tener que hablar con el organizador, porque yo le aclaré, como yo doy varios cursos, así a veces doy cursos por fraccionados, ¿no?, por obra, entonces se me había ido, pero después le envié esto, seguramente voy a hacerle nuevamente recordar para que me se envíe. No sé si lo tenga, pero yo lo tengo acá. Si gusta, lo graba también. Bueno, lo voy a preguntar. A ver, si gusta, pregunta. Mantener los granulares, ¿no? ¿Cómo? Mantener los granulares. Sí. ¿Cómo dices? Mantener de material granulares, ¿no? Sí. No, pero es en sí toda la parte dosa, ¿eh?, es diferente. Es sí. Todo, no es esa hoja, nada más. Porque en las hojas dice estudio de mecánica de suelo. No, ese es otro. Ahí voy a preguntar. Ya.
Entonces, de repente la propuesta por la necesidad de cumplir con el aporte estructural se necesita una base de 0.45, por decir, ¿no? Vamos a poner 0.40. Entonces, si 0.40, definitivamente que es un espesor que no va a ser compactado si nosotros lo colocamos como tal, ¿no? No tendríamos, digamos, los equipos para poder compactar. Entonces, haríamos una capa de base 1 y una capa de base 2, de esa forma, ¿no? De 20 centímetros, ¿no? Por eso, eso es lo que consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares, la base, ¿no? Pueden ser dos capas granulares, si lo requiere ese tipo de espesor, ¿no? Lo que comúnmente nosotros vemos que se plantea una base de 20 hasta 25 centímetros y se hace una sola capa, pero según la norma podrían ser dos. E inclusive nosotros tenemos acá en Lambayeque la costumbre de plantear, ¿no?, una capa granular y le llamamos subbase, una capa de subbase y una capa de base en la parte superior, como si la subbase fuera una cuestión de ubicación, porque si esta es la subrasante, ¿no?, por ubicación correspondería a la subbase. Pero ojo, pero si nosotros traemos un material de la misma cantera con las mismas características técnicas y califica como base, ya no sería su base, sería una primera capa de base y una segunda capa, y el aporte estructural es mayor, ¿no? El coeficiente de aporte estructural es mayor cuando aplicamos, digamos, para determinar un determinado número estructural, ¿no? Eso es lo que se refiere, porque si tengo 40, si tengo la necesidad estructural de plantear una base, podría ser de 20 en 20. Eso es lo que nos quiere decir, que eso puede ser una o más capas granulares, porque la base granular es una calidad, ¿no? La subbase granular también es una calidad de material, vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en plasticidad, por ejemplo, las exigencias de la base granular es de 0 a 4 para la costa, ¿no? En la subbase es de 0 a 6. Difiere, es diferente, es otra calidad de material, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy proyectista, ¿no?, y sé que voy a tener una cantera y que voy a tener de una calidad de base, pues ya no le voy a llamar subbase a esta primera capa. La subbase no es, o sea, no se califica como subbase por la ubicación intermedia entre la zona santa y la base, no, es por la calidad, ¿cierto? Podría ser dos capas, la primera capa de base y la segunda capa de base. Pero habitualmente estamos acostumbrados a denominar subbase y base, ¿no? Que eso es bien importante, que, digamos, tomar conciencia de ello, darnos cuenta, ¿no?, que pueden ser obtenidos de forma natural o procesados. Claro, forma natural, ¿no?, hago una extracción, ¿no?, de una cantera, bueno, y lo que puedo hacer es tamizarlo nada más para probablemente sacar el material grueso, ¿no?, las piedras, ¿no?, creo que obtener no más de 2 pulgadas, porque ese es el requisito granulométrico, y tengo un, o si al hacer mi CBR yo no tengo, pues, más de 80%, que es el mínimo que exige en base granular, pues tendré que recurrir probablemente a adicionar algún tipo de piedra chancada, ¿no? Entonces, generalmente, de acuerdo al requerimiento, de 1.5 pulgadas, ¿no? Eso ya se determina en el laboratorio para llegar al mínimo, ¿no? En unos casos me van a pedir las bases granulares con 80% mínimo, otros me pedirán con 100% mínimo. Y
tengo que hacer una especie de diseño, eso se hace en laboratorio para ver cuál es el porcentaje que yo necesito. Son o procesados. O sea, ya al agregar este porcentaje, como también la base, se puede procesar, ¿no? Se puede en bruto lo que sacamos de la cantera, ¿no? Chancamos, probablemente no, con una chancadora primaria, secundaria, procesamos y sacamos el material. Eso ya depende de la habilidad técnica ya de los que operan. O de algún tipo de estabilizador o ligante también, inclusive le está hablando. Aquí hay como un poco de contradicción también de la norma, ¿no? Porque si es un estabilizador, ya sería una base tratada. Eso hay que tener muy en cuenta. Lo que yo vengo a enseñarles es lo que la normatividad dice. Entonces, se supone que nosotros somos profesionales con una capacidad de análisis, ¿no? Y se le está diciendo para algún tipo de estabilizador. Y generalmente los estabilizadores son impermeabilizantes, ¿no? Que también le dan impermeabilización a la... Entonces ya esa base granular ya no sería... Ese material granular ya no sería granular, estaría, digamos, tratado con algún estabilizador, como es el cal, la cal, el cemento, la misma emulsión. O ligante, yo he probado que se colocan sobre una subbase afirmada o subrasante. Pero también, puede ser que se coloque sobre una subbase o de acuerdo a una subrasante. O sea, no necesariamente tiene que ser sobre una subbase, puede ser la subrasante. Podemos omitir. Si yo como proyectista veo que ese material califica como base, ¿para qué le voy a llamar subbase? Si tiene mayor aporte estructural, me va a determinar reducir hasta el espesor de la estructura, porque es de mayor calidad, mejor calidad, ¿no? Entonces podría ser sobre una firma o sobre una subbase afirmada o la subrasante, ¿no? A nosotros nos dan, de acuerdo a la CTM que se toma, ¿no? Una gradación que coge el ACTM, la parte inferior dice fuente ACTM de 1241, nos da una gradación, son cuatro gradaciones de la A hasta la D, ¿no? Que nosotros podemos tener esa opción de escoger el tipo de gradación que nos convendría. Por ejemplo, la primera opción, la gradación A, tiene menos finos que las tres restantes, ¿no? Porque hasta 15 puede pasar en la segunda, tercera, en cambio, en la primera de 2 a 8, por eso se recomienda generalmente para climas fríos, ¿no? O sea, el clima frío posiblemente porque tiene mayor porcentaje de vacíos ese material y puede, digamos, reaccionar mejor ante el clima, ¿no? Y también es importante hoy en día tomar en cuenta que una base más abierta con menos porcentaje de finos va a dar la posibilidad de que las inclinaciones asfálticas puedan penetrar de acuerdo a lo que se exige, que hablábamos en la mañana, 5 milímetros de penetración, ¿no? Pero tenemos esta gama de opciones, ¿no? Que ya es un trabajo de los especialistas definir y de acuerdo a lo que nosotros tenemos como cantera, ¿no? A las características de definir nuestra conveniencia también. Queremos tener un buen resultado en la inclinación lo más abierta posible. Bien. El valor de soporte que exige, ¿no? Se exige el Ministerio de Transporte a través de su manual, ¿no? Es el CBR mínimo de 80% cuando los ejes equivalentes, ¿no? Nosotros hacemos nuestro estudio de tráfico y encontramos que es menor, ¿no? Para el periodo de diseño, los ejes equivalentes es menor de 10 a las 6, ¿no? Podemos
existe pues el requisito mínimo de 80%, pero si supera es 100%. Esto es en carreteras, pero si ustedes van a hacer un expediente técnico que tenga que ver con una vía urbana, ahí ya depende de la clasificación que se dé la vía. Si es una vía arterial, si es una vía expresa, si es una vía, ya ahí hay requisitos que el Reglamento Nacional de Edificaciones, a través de su manual de pavimentos, también lo menciona. Estamos hablando solamente de carreteras. Estos son los requisitos. O sea, la calidad en la base granular acá es mínimo 80 y acá es 100. También hay otros requisitos aparte del CBR, ¿no? Las partículas con una cara fracturada. Eso ya depende de la interpretación, depende ya de la experiencia. Se supone que el supervisor es una persona con experiencia, o más experiencia, o más calificado que el residente para poder, ¿no? Si me exigen a mí una cara fracturada, ¿no? Y dice que el 80% mínimo, supongamos que sea de menor, pero si nosotros... Hay que hacer el análisis de qué, para qué nos sirve tener la cara fracturada. Nos sirve para que haya más fricción entre las partículas y pueda tener mayor soporte. Pero si yo puedo verificar eso a través del CBR, que es justamente eso, ¿no? Me va a evaluar la capacidad de soporte, ya no tendría en cuenta esto, ¿no? Porque habría que, en alguna forma, ser un poco flexible en ese sentido, ¿no? Sí, ¿no? Las partículas con dos caras fracturadas de la misma manera. Ensayo de abrasión sí es necesario, por lo menos 40% máximo, pero siempre hay que manejar un poco ya los criterios. Yo lo que sugiero, para que no se rigidice, para que el supervisor no sea extremadamente exigente. Sí existe norma que te dice, por ejemplo, tal porcentaje, pero si el CBR está cumpliendo, reiterada veces nosotros lo hacemos, ya no es necesario pues estos requerimientos, ¿no? Tendríamos que analizar ya una determinada, ¿no? Las sales sí, porque básicamente las sales afectan más que el asfalto, afectan el concreto. Es una base que sirve para que se coloque posteriormente un concreto. Generalmente las losas, ¿no?, de pavimento rígido están sobre una subbase, pero a veces el planteamiento es sobre una base granular. Bueno, la durabilidad, sulfato de magnesio, etcétera, que son indicadores ya que exigen, ¿no? Por ejemplo, el índice plástico. Cuando se trata menos de 3.000 metros, el índice plástico de una base granular es 4% máximo. Pero en un clima frío, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, es 2% mínimo. Máximo de ese. Por ejemplo, acá debe ser máximo, porque si yo pongo mínimo, quiere decir que puede ser 6%, 7%, no es así. O sea, son cosas que hay que corregir, ¿no? Probablemente de repente ha sido error acá, pero esto es extraído de la misma fuente, la C. Debe ser máximo 2%, ¿no? Los equivalentes de arena, acá 45%, acá 35%, las sales solubles también, el agregado fino, y la durabilidad. La frecuencia también, el supervisor tiene que exigir, ¿no? Y en los expedientes técnicos tiene que aparecer. Si estamos hablando de carreteras,
¿no? Bueno, los ensayos especiales, ¿no? Bueno, en los ensayos especiales tenemos el CBR. Disculpe, esta es una subbase. Se me ha ido por ahí un slide. Pero bueno, ya que se trata de... Estos son los requisitos de una subbase. Y ahí para ambos climas ahí es 40% mínimo CBR, ¿no? Bueno, este es el ensayo de frecuencia. El supervisor tiene que exigir, ¿no? Y no es que probablemente, el expediente técnico tiene que acatar lo que dice la norma. Recuerden, lo que dice en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los manuales son de cumplimiento, ¿no? Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio. Entonces, lo mínimo que debe haber en las frecuencias son estas, que si de repente la grametría es cada 500 metros por algún criterio que tome el proyectista, bienvenido. Pero no puede ser 1000 ni cada 2000 metros, porque ya estaría desacatando las exigencias de la normatividad. Y así tenemos, ¿no?, todos los ensayos que podemos echar: tasa alargada, durabilidad, límite líquido, versión, CBR, la compactación cada 250 metros cuadrados en pista, ¿no? Muy bien, ya hemos visto los ensayos que se tienen que hacer, ¿no? Hay que estudiar sobre la calidad del trabajo terminado. Porque el supervisor tiene que aprobar la base granular, ¿no? Que el residente, que el contratista está, ¿no? Tiene que ver la geometría. No puede ser inferior a la señalada de los planos. Si es un poquito más, no nos vamos a molestar, pero si es menos, es un problema, porque sobre la base tiene que venir la carpeta asfáltica, o si se trata de un pavimento ofensivo. Entonces no debe ser menor, mayor sí. Y el control geométrico no debe variar, habíamos hablado de 10 milímetros, ¿no? Arriba o abajo. Las determinaciones ya para ustedes es un poco familiar, porque hemos estado hablando, ¿no?, de la subrasante, ¿no? Ya hay 6 medidas mínimas y cada 200 con 1500 metros, ¿no? Lo mismo, todas tienen que ser acá, las densidades tienen que ser sí o sí igual, o sea, tiene que ser 100% o un poquito más, pero no menos de 100%, ¿ya? Ahí dice, los valores individuales serán iguales o mayores al 100%, no menos. De esos 6 puntos, ¿no? Nosotros habíamos hablado que el promedio de los espesores y una, en este caso, de las densidades es sí o sí, 100%. La humedad no es 2%, es 1.5%. Ya se trata de una base que está más, ¿no?, más cerca de la superficie, de la rasante. Entonces las exigencias es de 1.5, arriba o abajo. En caso de no cumplirse estos requisitos, se rechazará el tramo, no se aprueba, simplemente. La compactación puede ser 100%, pero ojo, la humedad está 2% arriba, 2% abajo, no pasa, se rechaza. Si es menos, se regará, porque no es mucho, se regará un... Y si es mucho, dejaremos que se bregue un poco,
de acuerdo al porcentaje de humedad que se presente, lo aflojaremos, escarificaremos, dejamos que ore para llegar a un porcentaje de humedad óptimo y volvemos a compactar. Ojo, no solamente se chequea la compactación, también se chequea el espesor, ¿no? Lo que hizo Tallero, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay que chequear, ¿no? Como vamos a hacer compactación, que ahí nomás en ese mismo huequito medimos el espesor, así como en el afirmado. Y lo mismo, ¿no? El promedio tiene que ser mayor o igual al del diseño. Individualmente también tiene que ser mayor o igual a 0.95. Como vimos anteriormente, hay valores, si no pasan, se rechaza. Caso contrario, se rechazará el tramo. Puede ser que pase la compactación, pero no pasa el espesor, rechazado el tramo. Polémico es esto, pues, porque si a mí la azul rasante, por decir, la azul rasante me acepta más o menos un centímetro, en el hipotético caso de que esté por encima de un centímetro, y voy a tener que colocar 20, va a tener que ser 19, pues, ¿no? ¿Estamos o no? Si está. Yo evalúo mi rasante y determino que sale 19. A ver, hay que multiplicar, si es 20 centímetros, 20 por .95. ¿Cuánto es este pacífico? ¿Cuánto? 19. Bueno, menos mal que en este caso coincide. Pero si es 15 centímetros, supongamos que 15 centímetros ya. Es 15 centímetros, ¿verdad? 15 por 0.95. Porque este centímetro, ¿no?, me va a restar. Yo acá cumplo con mi rasante. ¿Cuánto sería? 14.25. ¿Cuánto? 14.25. 14.25. Y acá solamente, bueno, ya menos mal que es milímetros, nada más, ¿no? Ya se puede, creo que es cuestión ya de conversar con la supervisión, ¿no? Hacerle ver que se pueda dar este caso. A veces es cuestión a veces subjetiva, ¿no? Si bien es cierto, las cosas, las matemáticas son exactas, todo, pero es cuestión ya de un criterio. Bueno, yo en este caso se comprenderá, porque si se pega la letra, es por 25 millones de euros. Caso contrario, se rechazará el tramo, o sea, no se aprueba la base. O sea, la base, ¿no?, se evalúa la topografía, aprobado. Más, menos uno ya. Se aprueba la compactación. Se tiene que aprobar el contenido de humedad y el espesor. Con esos elementos, ¿no?, podemos aprobar, pero también la uniformidad de la superficie. O sea, con su diente, en lo que hemos hablado, 10 milímetros, arriba o abajo. El ensayo de flectometría también. Hay que saber cuál es el módulo de esa base. Y si pasan todo, ¿no?, la flectometría, pasa todo la geometría, pasa la compactación, el porcentaje de humedad y el espesor, más la deflectometría, está aprobado, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de la logística que tiene que tener el contratista o el residente para poder, digamos, hacer cumplir las normativas, ¿no? Bien, en la base regular ya hemos llegado al nivel, a la capa inferior a la superficie de rodadura. Entonces el Ministerio de Transportes
nos habla de una fórmula de trabajo que el residente tiene que cumplir la presentación de la fórmula de trabajo para la imprimación, para el riego de viga, para el tratamiento superficial, para el mortero asfáltico, para la carpeta asfáltica, tiene que presentar una fórmula de trabajo. ¿Y en qué consiste? Es un requisito, lo dice la CEPI 2013. ¿Qué cosa es una fórmula de trabajo? ¿No podemos leer? No, una fórmula de trabajo para riegos, tratamientos superficiales, emulsiones, morteros y sellos asfálticos, así como mezclas asfálticas. Lo primero que tiene que hacer, si va a ser un sellado, una imprimación, una carpeta asfáltica, deberá, en el hipotético caso vamos a hablar de una mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Vamos a copiar materiales y le vamos a presentar, ¿no?, al supervisor para que verifique los materiales, ¿no? Una muestra de ellos, del producto bituminoso, o sea, del cemento asfáltico. También, si hay aditivos, aditivos, ¿no? Para que, antes de presentarle el diseño, ¿no? Todos esos materiales tienen que ser avalados por resultados de los ensayos. Lo que va a hacer el supervisor es verificar que garanticen la conveniencia de emplearlos en el tratamiento o mezcla, ¿no? De acuerdo a lo que está especificado, ¿no es cierto? Miren, el supervisor, después de las comprobaciones que considere las convenientes y de su, ¿no?, solicitará al contratista definir una fórmula de trabajo. O sea, después de que se han entregado todos los insumos con sus respectivos controles de laboratorio, ¿no?, y el supervisor aprueba esos materiales, los insumos básicos, ¿no?, y se le solicita que defina su fórmula de trabajo. El residente tiene que elaborar, tiene que presentar la fórmula de trabajo. Obligatoriamente tiene que cumplir las exigencias establecidas en la especificación correspondiente. En dicha fórmula se consignará la granulometría, ¿no?, de cada uno de los agregados pétreos y las proporciones que debe mezclarse. Eso se determina en los diseños, junto con el polvo mineral, si es necesario el filler, el cemento, la cal, ¿no? A veces se necesita para la gradación aprobada, ¿no? Se presenta, se consigna, ¿no? Mi mezcla asfáltica, por decir, va a ser 60% arena, 40% piedra, 1% filler, y todo, ¿sabes? Se tiene que hablar de las proporciones, tal porcentaje de cemento asfáltico, etc. Se consigna. En caso de mezclas y morteros asfálticos, deberá indicarse además el porcentaje de ligante bituminoso, ¿cierto?, en relación con el peso de la mezcla. Cuando se habla de porcentaje de asfalto, se habla en función al peso. Por eso es que cuando hacemos los lavados asfálticos, si ustedes han visto, los lavados asfálticos es al peso, ¿no? Pesamos una mezcla, ¿no?, un concreto asfáltico, pesamos y luego lo lavamos, y luego lo secamos y lo volvemos a pasar, lo lavamos para quitarle el asfalto. Cuando vamos a pesar, entonces esa diferencia es el peso del asfalto. Podemos determinar cuál es el porcentaje del cemento asfáltico en función al peso. Eso es lo que tenemos que consignar en la fórmula de trabajo. Por ejemplo, en las mezclas asfálticas acá en Lambaye, que por lo general son 5.8% el peso del asfalto, eso se consigna también. Este es mi granulometría, este es mi porcentaje de material, el porcentaje de aditivo, si tuviera, ¿no?, si fuera necesario un aditivo para cumplir las exigencias normativas,
¿no? Respecto al peso del ligante, generalmente nosotros usamos para las mezclas asfálticas en caliente aditivos tipo amina, casi la mayoría con el orden del 0.5% del peso del cemento asfáltico, ¿no? Cuando en su incorporación. Todo eso se tiene que consignar, ¿cierto? Bueno, si la mezcla es en frío, se requiere la incorporación de agua, deberá indicarse la proporción. Ahí entra el agua. En caso de mezclas en caliente, también deberá señalarse, ¿no?, los tiempos requeridos para la mezcla de agregado seco y para la de los agregados con el ligante bituminoso. También el tiempo, ¿no?, en la planta de asfalto. Pero cuando hacemos concreto, también medimos el tiempo. La temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de los agregados y el ligante. Por ejemplo, ahorita estoy superizando una planta de asfalto y estamos inyectando con 140 grados. Con 140 grados es el cemento asfáltico. Pero los agregados también se calientan, ¿no? Entran a un fogón, es una especie de mixer, ¿no?, y calienta a una determinada temperatura, que no debe ser superior en más de 15%, 15 grados centígrados. O sea, si el ligante ingresa con 135, no debería ser más de 15 grados centígrados. Pero esto es una, lo he puesto en rojo porque en otra parte de la misma dice que no debe ser en más de 5 grados centígrados. Eso es vital esto. Aparentemente es intrascendente y es muy trascendente. En nuestro medio las mezclas asfálticas no presentan problemas de estabilidades como el concreto. Nosotros vamos a hacer una vereda, de repente le exigen 140, 175, un puente 280, 300 y tanto, ¿no es cierto? Pero en cuestión de mezclas asfálticas, al menos en Lambayeque, no hay problema de estabilidad. Pues al menos para las calles que nosotros hacemos, a lo máximo nos exigen 545 kilos de estabilidad, y nosotros por lo general la mezcla logramos hasta más de 815 kilos, que es lo necesario para una carretera, no con un buen número de ejes equivalentes, como carreteras nacionales, llámese la Panamericana. Entonces, el problema que nosotros tenemos es un problema de durabilidad. Algunos pavimentos asfálticos duran más que otros, unos se desprenden, etc., ¿no? Son muy rígidos, entonces la temperatura juega un papel importante y eso tenemos que investigar. Hay estudios muy serios, pero muy serios. Por ejemplo, el asfalto está constituido por partículas. Creo que lo hablábamos en la clase de, ¿no?, de los asfaltenos. Y después tenemos, ¿no?, tenemos unos aceites y unas resinas, ¿no?, que envuelven estos asfaltenos. Estos aceites y estas resinas que forman parte de los asfaltenos, yo les hablaba anteriormente, son susceptibles al calor. Más de 140 grados de temperatura se volatilizan y el asfalto puede perder su capacidad ligante. Entonces, es bien importante y eso tiene que ver mucho con la durabilidad, porque si volatilizamos los elementos ligantes del asfalto, vamos a lograr a que se oxiden, se envejezcan y por lo tanto se generen desprendimientos, ¿no?, muy tempranos en la mezcla asfáltica y esa mezcla va a tener problemas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Por si acaso, estos 15 grados centígrados, en otra parte del mismo CG 2013 nos dice que debe ser no más de 5%. Yo estaría más de acuerdo con esto. Pero en la práctica, a veces
tratar de quedarse, por ejemplo, si yo inyecto con 135, 140, mi si yo tengo 140 a lo máximo, la temperatura que tiene que tener el agregado es de 5 grados. Y con 5 grados más, o sea, 145, nosotros podemos darnos cuenta que la envuelta, al menos acá en Lambayeque, el recubrimiento del cemento asfáltico para el agregado no es al 100%. Entonces, requerimos incrementar un poquito, ¿no?, la temperatura para lograr la envuelta, el recubrimiento, porque también exige, ¿no?, la misma CG 2013, que la envuelta debe ser perfecta, o sea, al 100%. Entonces, tenemos ahí, entonces ya tenemos que ir ajustando. No muy caliente, pero tampoco que no envuelva. Entonces, con 150 grados, se puede, nosotros podemos jugar. Y ese es un manejo que nosotros tenemos que hacer en planta de asfalto, ¿cierto? Ese dato es bien importante, ¿no? Si yo tengo 135 más 15, podría ser 150, que es lo que necesitamos. Podría ser, pero en otra oportunidad, en otro acápite de la misma C que nos habla de 5 grados. Pero realmente lo que va a definir ya es la práctica misma que se haga en la planta de asfalto, que estamos más o menos hablando con 150 grados, porque si bien es cierto, hay que cuidarnos de la temperatura, que no sea muy mayor de 140, pero hay que también, ¿no?, lograr que la envuelta, el recubrimiento del agregado sea al 100%, y más o menos la temperatura es 150. Entonces, bajo esos criterios, ya tenemos que consignar, ¿no?, al supervisor en la fórmula de trabajo, que eso al final el supervisor nos va a probar y nos va a controlar en base a nuestra fórmula de trabajo. Ya no está en función de las exigencias. Nosotros acá cumplimos la normatividad, pero después de que metamos la fórmula de trabajo que nos aprueba a través de un tramo de prueba, ¿no?, esto es lo que va a gobernar los indicadores que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que consignar, tenemos que presentar nuestro informe, ¿no? El porcentaje de fillo, ¿no?, también tenemos que consignarlo, el peso en caso de que sea necesario su utilización. Cuando, como hay exigencias que pasan por la malla 200 de un determinado porcentaje y no tenemos nosotros un adecuado porcentaje, pues tendríamos nosotros que complementar con el denominado fillo, como de roca, cemento, carne. Y esto generalmente sucede, por ejemplo, en la sierra, en donde se extrae la arena de los ríos, y los ríos pues lavan el fino, ¿no es cierto?, Pacífico. El Pacífico, ayer estaba por la costilla. El Pacífico, no te castigues mucho antes de China. ¿De dónde viene el Pacífico? De Guarmaca. Guarmaca, en la guarmaquiña está bueno. Bueno, entonces, se consigna el porcentaje también, ¿no?, del peso, si es necesario. Estamos ahí en Cajamarca, ¿de dónde sacar la arena? Hay un río, el río se eleva y lleva el filo, casi no hay filo, entonces hay que ponerle filo. Realmente es así. Entonces, eso tenemos que consignar. Tenemos que consignar las temperaturas máximas y mínimas al salir del mezclador. Es importante, miren, máximas y mínimas al salir del mezclador, de la planta, eso se consigna. Porque el supervisor va a ir a controlar la planta que nosotros vamos a producir el asfalto. ¿Qué dice el ministerio? Que se tiene que consignar. Pues nosotros hemos terminado 148 a 155 de temperatura, eso es. Ya, en ese rango nos movemos, así más o menos tiene que moverse. Tampoco podemos hacer mínimo porque no hay envuelta, muy mínimo o muy por debajo del mínimo, y mucho tampoco porque también empieza a volatilizarse y a generar un envejecimiento prematuro si yo lo caliento mucho. Tenemos que controlar. Es como el agua en la base, ni poco
ni mucho. Y ahora peor, que me controlan el porcentaje, la temperatura también así es en el asfalto, ni poco ni mucho, tiene que estar ahí uno controlando. Y ojo que las plantas de asfalto se descalibran a cada rato. Cuando uno prende una planta, ¿no? Varían las temperaturas, al menos de las plantas que me ha tocado trabajar. Probablemente la tecnología va a ir mejorando y eso se va a ir superando, pero mientras tanto hay que tener mucho, mucho cuidado. También se tiene que considerar las temperaturas mientras en la descarga de la obra, también. Eso después se va a verificar en un tramo de prueba. También consigno, ¿no? La temperatura mínima en la descarga de los elementos de instrucción en la obra, ¿no? Tiene que ser descargado a 140 grados. No está establecido. Eso lo vamos a proponer. No hay normas que lo digan, pero tenemos. ¿Por qué? Porque al final el resultado es que nosotros tenemos que colocar una mezcla con un determinado espesor, una mezcla con una determinada textura, ¿no? Y una mezcla con una determinada densidad de campo. Y para lograr eso, pues tengo que comprimirlo lo más caliente posible. Entonces, tengo que cuidar esos detalles. Y se supone que quienes van a trabajar son muy conocedores de eso, están muy, muy atentos, ¿no es cierto? Tenemos que consignar eso. La temperatura mínima de la mezcla al inicio y la terminación de la compactación, ¿no? Por ejemplo, y eso hay que tener bastante cuidado, porque una vez que entro yo con a esparcir mi mezcla asfáltica, inmediatamente no puedo entrar a compactar, tiene que tener por lo menos unos 50 metros para que el rodillo pues pueda desplazar. No puede ser cada 5 metros, ¿no es cierto? Entonces hasta eso se va enfriando, por lo menos la parte superficial, hay que tener mucho criterio al respecto. Tenemos que consignar eso. Y el asfalto se puede, las carpetas se pueden ir midiendo con termómetro. Tal es así que el mismo Ministerio de Transporte, ¿no?, especifica que no debe ser menos de 4 centímetros una mezcla en caliente por estos problemas, ¿no?, que puede suscitarse. Y sin embargo, existe a veces desconocimiento de ello y se plantea cosas contradictorias. Miren lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Si nosotros cumplimos fielmente lo que estamos estableciendo, el supervisor, con toda seguridad que el éxito es súper asegurado, ¿no?, en la colocación de una mezcla asfáltica. Cuando se trate de tratamientos superficiales, bicapa, monocapa, no, el contratista debe presentar al supervisor el diseño de las cantidades el ligante asfáltico, los agregados pétreos y cinto de riego, ¿no? Tiene que tener una tasa de riego. Un determinado agregado, ¿no?, una primera capa que sea, tiene que tener una determinada tasa de kilos por metro cuadrado. Luego un segundo riego, otra tasa. Y luego también un segundo riego de agregados con otra tasa, ¿no?, de kilos por metro cuadrado. Este que estaba, que te esperaba tu... Bien, entonces eso se tiene que consignar en la fórmula de trabajo, todos estos detalles, ¿no? O sea, en otras palabras, si nosotros vamos a hacer un tratamiento superficial, tiene que haber un diseño, lo dice el Ministerio de Transportes, diseño de las cantidades, ¿no?, las proporciones, las tasas de riego, tanto de los ligantes como de los agregados. Y también, si es necesario incluir aditivos, también se tiene que consignar, ¿no?, los mejoradores de adherencia. De repente, generalmente los mejoradores de adherencia están en función, ¿no?, al ligante bituminoso, ¿no?, un porcentaje, 0.5% de peso del ligante, ¿no?, lo que se hace en las mezclas asfálticas. Ahora, hemos consignado la fórmula de trabajo, le hemos presentado al supervisor,
Y el supervisor tiene que aprobarnos la fórmula de trabajo. Miren, si es que nosotros, el Ministerio de Transportes, en la CFE 2013, me dice que la estabilidad mínima para mi vía, que es nacional, 815 kilos, pero cuando hago mi diseño, determino que mi porcentaje, mi estabilidad es de 880, se deja de lado ya, se va a dejar de lado la estabilidad que me exige en la CFE 2013, y la que va a gobernar es la que arroja mi diseño, y sobre esa base el supervisor ya empieza a controlar. Es importante la fórmula de trabajo. Entonces, el supervisor aprueba la fórmula de trabajo, ¿no? Pero si esa fórmula de trabajo de repente no es la adecuada, no exime al contratista de su responsabilidad, ¿no? Eso es. Pero de todas maneras existe el tramo de prueba que va a verificar si se, ¿no? Vamos a alcanzar la base de, o sea, está bien, se puede aprobar, te apruebo en el cuaderno de obra, pero no exime que de repente en la hora de la obra, en los hechos, no pueda cumplir. Las tolerancias que se admiten en los trabajos específicos se aplican en la fórmula de trabajo, aprobadas por el supervisor para la ejecución de la obra. También nosotros consignamos tolerancias, entonces se tiene, ¿no? En esa fórmula de trabajo se tiene que colocando para la ejecución de la obra. La fórmula de trabajo aprobada solo podrá modificarse durante la ejecución de los trabajos, si se producen cambios de los materiales, lógicamente. Si cambio mi granometría, si cambio la característica de mis materiales, tengo que hacer otro diseño, ¿cierto? Entonces cambia, ¿no? Cambio de cantera. Y si las circunstancias aconsejan, previa aprobación del supervisor, ¿no? De repente, después de hacer varios ensayos, me doy cuenta que puedo mejorar, planteo y se aprueba. Y es otra. La fórmula aprobada solo podrá modificarse durante la ejecución de los trabajos si se prepara. Eso es lo mismo, ¿no? Previa aprobación. El caso de la construcción de morteros asfálticos, se hace necesario la compactación de aquellas áreas donde el espesor sea mayor de 6 milímetros. Miren, y a veces no se coloca, cuando se hace morteros asfálticos no se pasa el neumático, pero está, o sea, la CFE 2013 está estableciendo de que debemos de pasar un rodillo neumático, ¿no? Y los morteros asfálticos mayores a 6 milímetros prácticamente son todos. O sea, si nosotros hacemos acá en Rica, acaban de hacer un deslargue y yo que sepa no han pasado el rodillo neumático, y se tiene que, ¿no?, para consolidar, para compactar. Y eso, cuando nosotros colocamos un deslargue, por lo general es un material semilíquido. Hay que esperar, pues, de que esté estable esa, ¿no?, que puede ser a las 24 horas, y recién pasar el neumático, salvo que se utilice una emulsión de rotura controlada, el CQS que le llaman, y ese a veces nos da la posibilidad de pasar tránsito, tráfico a las 3-4 horas. Y a veces hay tramos que no se puede hacer interrupciones del tránsito en mucho tiempo, entonces se tiene que recurrir a este tipo de emulsiones asfálticas que aceleren, ¿no?, su corte, ¿no?, su evaporación del agua, para que pueda estabilizar, ¿no? Entonces, se exige que también después de 48 horas se consigna, ¿no?, en la fórmula de trabajo, pasará un rodillo neumático, que es lo que se exige, ¿no? El tramo de prueba. El famoso tramo de prueba, ¿no? Cuando uno siempre ha estado en obras, dice tramo de prueba. Pero el tramo de prueba tampoco no se puede hacer si no está presupuestado. Nadie va a ser loco de hacer algo fuera del proyecto si
si no tiene el presupuesto, ¿no? Tiene que estar presupuestado. Entonces el tramo de prueba, que es necesario, generalmente la mayoría de proyectos, al menos los pequeños, prácticamente es el primer día de trabajo, es el tramo de prueba. No queda otra, ¿no? El tramo de prueba para riegos, tratamientos, supervisión, emulsiones, sellos, así como becas, antes de iniciar los trabajos, el contratista efectuará un tramo de prueba para verificar el estado de los equipos, ¿no? Para ver si se compacta, ¿no? Para que el supervisor pueda aprobar y tener confianza que se van a lograr los indicadores deseados. El método definitivo de preparación, transporte, colocación, todo eso, ¿no? Por lo general, el primer día de trabajo, el supervisor está con todo su equipo técnico viendo, ¿no? Ese es el día más difícil para un contratista, para un residente, ¿no? Pero como ya tenemos experiencia, supone que ya vamos a lograr pues, éxito, ¿no? Pero como le digo, el tramo de prueba tiene que... Yo tenía la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la administración directa, hacíamos el tramo, o sea, la prueba de la planta que recién estaba, había un presupuesto. ¿Por qué? Porque tengo que comprar PEN, tengo que comprar, ¿no? Y el PEN no se compra en cilindros, tiene que haber una cisternada, es un costo. La instalación misma de la planta tenía un costo, todo está presupuestado. Y en las obras grandes, si se establece el... Tiene que haber pues un todo un presupuesto, ¿no?